Conoce de Amazon, el minorista en línea más grande del mundo. Está creciendo en una amplia gama de negocios bajo el fundador y CEO Jeff Bezos. ¿Sabía usted que el 15 de mayo de 1997 Amazon hizo su ofrecimiento público inicial de venta de activos? Para ese entonces, un activo de Amazon tenía un valor de $18. Si usted o yo hubiésemos invertido solamente $10,000 para ese entonces, en mayo del 2020, un mes atrás, básicamente, esa inversión tuviese un valor de $12 millones. Sí, escuchó bien, $12 millones. ¡Wow! La flecha número uno representa o indica de que estamos utilizando una gráfica que nos da un resultado de 5 años. La flecha número 2 nos indica dónde se encuentra el precio. El puntito nos refleja dónde está el precio para ese entonces. La flecha número 3 nos indica la fecha específica, que era julio 10 del 2015. La flecha número 4 nos indica el precio para ese entonces, para el julio 10 del 2015, que era un precio de $443.51. Aún estamos utilizando la misma gráfica. Lo único que yo hice ahora fue irme para el lado opuesto. El lado opuesto es la flecha número 1. La flecha número 1 nos indica una fecha. Esa fecha es de julio 3 del 2020, que es el viernes pasado. La flecha número 2 nos indica el precio del activo en el cual cerró en esa fecha, que fue de $2,890.50. Lo más interesante es el porcentaje y el incremento que se traduce a ese porciento, que básicamente el activo en un periodo de 5 años ha aumentado en valor $2,455.52, o ha aumentado un 564.51%. Ese aumento de los activos de Amazon es debido a este segmento que muy pocas personas conocen. Si ven la flecha verde, está apuntando para las letras AWS. Eso significa Amazon Web Services. Amazon Web Services se dedica a las ventas globales de computación, almacenamiento, bases de datos. Brindan servicios para agencias gubernamentales, instituciones académicas. Y miren, solamente por nombrarle a algunos de sus clientes, Coinbase es uno de ellos, Comcast, Disney, General Electric, Expedia, ESPN, Lamborghini, BMW, Kellogg's. Tienen también a Wix, tienen también a Spotify. Tienen también a Netflix. Esto es solamente por nombrarle algunos de los clientes que ellos tienen. En este infográfico están desglosados los tres segmentos de Amazon: el de Norteamérica, internacional y el de Amazon Web Services. El de la izquierda revela los ingresos que están obteniendo por porcentaje por segmento. Pero el más que me gusta es el de la derecha, el que dice Operating Income. El operating income básicamente es la cifra contable que mide la cantidad de ganancias obtenidas de las operaciones de una empresa después de deducir los gastos operativos como salarios, depreciación y el costo de bienes vendidos. Básicamente estas son las ganancias que generan las operaciones. Si se fijan, están incluyendo solamente dos segmentos, el de Norteamérica y ¿cuál? El de Amazon Web Services. Ellos no están creando o recibiendo ningún tipo de ganancia por el segmento internacional, aún, vamos a decirlo así, aún. Pero ya se les está adelantando, ya la mayor parte proviene de ¿dónde? De Amazon Web Services. Obviamente, al ser un segmento que es que no necesita básicamente inventario, que es un segmento electrónico, obviamente van a generar
mucho más ganancias porque no tienen que emitir costos por ingresos. Básicamente se los estoy tratando de traducir en palabras sencillas. El gravy de esta compañía, ¿quién es? Amazon Web Services. Con esta calculadora vamos a poder obtener la contestación si Amazon está bajo precio o sobre precio. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar buscando el precio del activo de Amazon. Actualmente está en $2,890.30. Vamos a buscar el beta para aplicarle el descuento. El beta es de, mírenlo aquí, 1.32. Y el 1.32 cae en 8%. Este es el descuento que le vamos a aplicar de 8%. Nos vamos ahora para el cash flow. Y es bien sencillo. Buscamos en las finanzas. Nos vamos al estado financiero de cash flow. Observen esto. Amazon cada año aumenta el cash flow from operating activities. 16 billones, 18 billones, 30 billones, 38 billones, 39 billones. Observen esto. Este es el free cash flow. Lo mismo. Wow. 9, 6 billones, 17 billones, 21 billones. Miren, esto lo que quiere decir es trailing 12 months. Esto lo que quiere decir básicamente a lo que va del año. Y si se fijan, en el cash flow from operating activities ya sobrepasó el del año pasado, que era de 38 billones, ahora está en 39 billones. El free cash flow está casi al pasar la cantidad del año pasado, que era de 21 billones, ahora está en 19 billones y aún estamos entrando en el tercer trimestre. Wow, me emocioné, déjame volver para atrás. 38 billones 514. Ponemos esta numeración aquí. 38 billones 514. Ahora vamos a buscar si Amazon va a tener algún tipo de crecimiento y la contestación es que sí. Vámonos al análisis, vamos a la parte de abajo. En los próximos 5 años Amazon va a tener algún crecimiento y la contestación es que sí. ¿De cuánto? Oh my god, de 34%. Ponemos aquí 34%. Esta calculadora yo la seteé para que me diera del año 6 al 10, la mitad si acaso la compañía tuviese algún tipo de crecimiento, que de 34 ahora está reducido al 15%, para ser conservador. De esto se trata. Si somos conservadores y esperamos la oportunidad para invertir, siempre vamos a minimizar el riesgo de perder dinero. Y por eso yo aplico todas estas reglas. Vamos a buscar los activos que están para la venta. Es bien fácil. Nos vamos a las estadísticas y los activos son de 498 millones con 78. Ponemos esa cantidad aquí, 498 con 78 y ya el valor razonable está comenzando a generarse, pero aún faltan dos datos muy importantes. Vamos a buscar el dinero en efectivo que la compañía tiene. Volvemos a sus finanzas, nos vamos al balance, que ahí es donde está todo, expandimos y buscamos el dinero cash que esta compañía tiene. Observen lo mismo. El dinero cash es esto que se refleja aquí. Pues tenía 25 billones en el 2016. 2017 tenía 30. 41 en el 2018. En el 2019, 55 billones. Esto es lo que tenemos que buscar cuando vamos a invertir en cualquier compañía. 55-21. So, ponemos esta cifra aquí. 55-021. Boom. Ahora vamos a buscar su deuda a largo plazo. Continuamos en el balance sheet, porque aquí es donde vamos a localizar este número que estamos buscando. Mírenlo aquí. Es de 23 billones 414. ¡Boom! Mírenlo aquí. Ok, el valor razonable de Amazon es de $2,211.57. El valor razonable básicamente son los libros. El valor de los libros de Amazon. Yo siempre añado un 25% porque, como podemos ver aquí, el valor está por encima. Está casi un 30% por encima del valor razonable. Y está un 5% del valor razonable más el 25%. Ambos están por encima. Dice premium. ¿Ves? Del valor razonable está un 31%, que es de $2,211.57.
del valor razonable más el 25% está un 5% por encima. Ok, miren, para yo invertir en esta compañía, el precio del activo, porque son dos cosas distintas, el precio y el valor es el valor razonable de los libros, de la contabilidad de la compañía. Para yo invertir en esta compañía, el activo tiene que bajar entre $2,300 a $2,400 para yo invertir en la compañía. No podemos invertir cuando el precio del activo está por encima de ambos valores razonables. Miren, está por encima un 5% del valor razonable añadiéndole un 25%. So, para mitigar y para reducir el riesgo de perder dinero, siempre es bueno entrar, debo de utilizar esa palabra, entrar en cualquier tipo de inversión cuando el precio se encuentra entre el valor razonable y el valor razonable y el 25%. De esta manera es que siempre vamos a estar ganando dinero cuando invertimos en el mercado de activos. La pregunta ahora es, ¿está Amazon sobreprecio? La contestación es que sí, está sobreprecio. Cuando yo voy a invertir en esta compañía, como les dije, estoy esperando de que suceda un evento, que los eventos siempre suceden en el mercado de valores. Una vez ocurra algún tipo de eventos, ahí voy a entrar en invertir en el activo de Amazon. Hasta aquí les dejo el video. Como siempre me despido. Bendiciones, éxitos y peace. We'll be right back.